estamos, mi gente bella? Soy su chef Juan Carlos Gutiérrez. Dímelo toda mi gente preciosa en Nicaragua. Esto es Noche con Sabor, un show, ¿qué les puedo decir? Alegre, dinámico, que presenta recetas económicas, fáciles, rápidas, enfocado en familias, enfocado en gente, en personas llenas de amor, que lo que quieren es compartir en casa, cocinar con lo que hay, pero que esté delicioso, que esté bueno, que esté bien presentado. De eso se trata Noches con Sabor. Hoy tengo una persona que la estábamos parando desde hace tiempo. La voy a usar porque me tiene que aconsejar. Una mujer emprendedora, empresaria, elegantísima, inteligente, nada más y nada menos que Alina Cordonero. Pasa adelante, por favor. ¿Cómo estás? Hola, hola, muchas gracias, chef, por la invitación. Vos sabés que las dos veces que estuvimos, estabas allá, después yo me fui para allá, te viniste para acá. Entonces no te miraba bien, qué elegantísima. Ay, me voy a poner roja. Qué elegantísima. Muchas gracias. Estoy emocionado de tenerte por acá. Toma asiento, por favor. Gracias. Mientras se sienta, quiero decirle que hoy es una receta para la familia. Hoy es una receta para lo que esta belleza de mujer también hace. Que es fomentar, ¿qué podría hacer yo? El negocio, fomentar la imagen. Contame un poquito lo que haces, porque son varias empresas, ¿verdad? Enfocada en una, es una cosa, está muerta en todo, que nos explique ella y que nos inspire. Ok, bueno, mi nombre es Alina Cordonero, muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias. Pues sí, son varias marcas, una de ellas es Amazing Group, que se enfoca en marketing digital. Otra de ellas es la revista Tiempo de Negocios, que es un medio de comunicación. Y el hijito que es Digital Business Woman Network, que es un programa para las mujeres. Entonces son tres marcas las que nosotras impulsamos. Mujeres. Junto. Trabajamos solo mujeres, para empezar. Y mi socia en este negocio, Carmen Cuadra, que no nos pudo acompañar, está en el programa de Digital Business Woman Network. Las dos estamos liderando ese programa. ¿Y se enfoca en ayudar a la mujer o empoderar a la mujer o inspirar? O ¿cuál es la línea de negocio que está, que es básicamente para mujeres? Ok, mira, vimos la necesidad de aprender a usar lo que son las herramientas digitales y pues como somos mujeres y casi siempre hemos trabajado solo mujeres en la agencia, decidimos junto a Carmen Cuadra crear una propuesta donde nosotras fuéramos comunicadoras de llevar ese mensaje a la mujer nicaragüense y por qué no a nivel regional de cómo usar las herramientas digitales, de cómo hacer crecer tu negocio, de cómo proyectar tu marca y poderle sacar ventaja a eso. Porque pasa, voy a mandar la receta, pasa algo, voy a dejar una incógnita, pasa mucho que dicen las personas, por ejemplo un restaurante, qué linda mi comida, qué lindo el lugar, ahorita estoy haciendo cuatro consultorías, estoy haciendo ahorita, qué lindo el negocio, y te vas a la página y la foto, el plato todo, y dice 6 likes, 2 likes, pues yo voy a explicar lo que para mí pasa, y ahí vemos si estoy en lo correcto e inspiramos a alguien a que lo haga mejor. Así que vamos a la receta, apúntela por favor, súper fácil, unos frijolitos divinos, ahí está. Entonces, facilísima, ¿viste? Facilísima. Facilísima. A mí me encanta la cocina. ¿Sí? Sí, 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 yo soy buena cocinera. También. Ah, bueno, pues eso es buenísimo. Es bueno a veces que las mamás o las mujeres pueden hacerlo todo, a diferencia de los hombres. Ustedes pueden ser mamá, pueden cuidar la casa, pueden poner negocios, pueden ser empresaria y está bien, y lo pueden hacer. Los hombres a veces somos unos dejaditos, ¿verdad? Pero yo quiero que todos los hombres en casa empecemos a ayudar en el hogar, cocinemos, por lo menos hagamos la cena o hagamos el desayuno. La verdad que eso se trata de eso, ese es el legado que yo quiero dejar. Y de hecho en mis redes sociales es increíble, 48% de la gente que me mira y que reproduce mis videos en Facebook, como Chef Juan Carlos Gutiérrez,
son hombres, 48%, cosa que según la tendencia, 20%, 15%, y son más las mujeres, ¿verdad? Entonces, pero bueno, gracias a Dios, los hombres sí se están cumpliendo el compromiso. Eso dice mucho. Entonces, hay más hombres interesados en aprender a cocinar, en aprender otras habilidades que solamente estaban siendo ejecutadas por nosotras, las mujeres, pues. Así es. Entonces, comentame, ¿qué creemos que pasa? Que todas estas mujeres, y son mujeres, ¿oíste? El negocio. Esta mujer viene, estas señoritas y señoras, tienen su negocio, llámese zapato, ropa, comida, prendas, perfume, lo que sea. Tiene sus redes sociales y vos te fijas y un like, 6 likes, 2 likes, 12 reproducciones, 5 reproducciones. ¿Qué estará pasando? Mira, antes las redes sociales estaban abiertas, el algoritmo permitía que de manera orgánica tuvieras una mayor interacción, tu engagement lo lograbas más rápido. Hoy en día, si vos no haces una planificación estratégica en lo que es la comunicación digital y no haces o no destinas un presupuesto, difícilmente vas a obtener un mayor resultado. Y es ahí pues donde nosotros, en este caso, desde el programa de Digital Business Women Network, nos enfocamos en que las mujeres aprendan a usar esas herramientas gratis y logren potenciar su marca por medio de una visión estratégica, de creación de herramientas para que puedan proyectarlo, cómo hacerlo ellas mismas o cómo poder tomar ventaja de lo que hay en el mercado. En ese sentido, las herramientas digitales son el aliado estratégico para que las mujeres, entonces, que tienen su negocio puedan desarrollarlo. Entonces, aclárame una. Yo sé que esta pregunta nos la hacemos un millón de seguidores o que trabajamos en redes sociales. La vamos a dejar como respuesta para el siguiente bloque. Si hay que pagar a fuerza, ¿es más fácil o te puedes esforzar en crear contenido y llegar a las masas sin tener que pagar? Contéstamela después del corte, ¿te parece? Ya volvemos, no se mueva. Aquí estamos, le digo, improvisando, haciéndola bien. Estoy cortando estas salchichitas, que de hecho las compré también en San Martín. También hay salchichas en San Martín, ¿oyeron? Cuando hago esa publicidad de los días de San Martín, pues, se me ha olvidado decirle de que hay salchichas muy buenas, argentinas, alemanas, mexicanas, deliciosas. Entonces, esto lo voy a poner a freír. Creo que van a comer ustedes. ¿Estamos? Estábamos. Esto es rápido y delicioso. Aceitito de arroz. 3 cucharaditas pequeñas. Ese aceite no tiene, no te va a dar grasa trans, no te va a dar colesterol. Es un aceite que resiste a altas temperaturas. Y es 100% natural, es buenísimo. Entonces aquí estamos. Ahí estamos. Vamos a agregarle un poquito de cebollita. Estamos. Esto es para llegar una visita, no querés cocinar mucho y los querés atender. O los chavalos, llegaron los amiguitos. Algo práctico. Algo práctico y rápido. Puedes obviar la cebolla, es cuestión de gusto. A mí me gusta porque le da más sensación a comida natural, casera. Ahí solo quiero sacar los sabores ahumados de la salchicha. Vamos a ver cómo va ese arroz. Les dije 8 minutos y ya está. Oh, me pasé uno o algo, chicos. 8 minutos y medio. Después me pasé medio minuto, flaco. Qué pena. Ahí está el arroz, lo tapamos y lo apagamos. Para que aprenda, papi. ¿Oye? Humildemente. Entonces, queremos sacar el ahumado, darle color, darle textura. Que sintás cuando mordés un chicharroncito, una cosita ahí toda sabrosa. Y he hecho yo unas frijoladas aquí. De hecho, creo que esta va a ser como la tercera.
pero esto va a ser un burrito. Vas a ver qué delicioso. Para los chavalos, para una fiesta, para un cumpleaños. Fantástico. Entonces ya está. Ponemos los frijoles cocidos. Lo importante es que estén bien blanditos, que sean blanditos. Ahí está. Vamos a agregarle un toquecito de sal. Ya tienen estos frijoles, yo ya los compré, ya vienen empacaditos. Es práctico porque así no tenés que estar cociendo ni nada. Ya traen sal, ya traen ajo, ya traen todo. Por eso sí, si miran que no le agrego es por algo. Un toquecito de chile para resaltar sabor. Pimienta. Ahí está. Miren, divino. Vamos a cortar unas rajitas de tomate. Chef, con esa misma sazón y con esa mezcla de ingredientes se tiene que preparar lo que es tu estrategia de redes sociales. Generar ese contenido con de todo un poco, e ir haciendo ese mix y ese dar ese toque genuino y original. Sí, trato, fíjate, y es más, lo hago en mi casa. Creo lo que es increíble porque la niña llora, el perro ladra, mi mujer me regaña. Y ha sido bien bonito, ha sido muy aceptado y te lo digo honestamente, literal, lo hago con los ingredientes que hay en casa. Yo llego del canal o lo hago antes, abro mi refri, a veces miro que casi nadie almorzó porque mi esposa salió o algo, entonces ya está la comida ahí, entonces hago algo con eso porque la idea también es enseñar que no hay que desperdiciar la comida, ¿verdad? Entonces... vamos a sacar las tortillitas. Vamos a sacarlas de acá porque no quiero enseñar marcas. Tortillitas de harina. Estas son las grandes. Hay grandes, hay medianas. Hay de todo tamaño. ¿Ah? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Miren, aquí yo les digo algo. Inevitable, inevitable. Aquí... no reírse. ¿Ah? Okay. Ah, le digo, porque me habla la productora, le digo yo, ah, podemos calentarla, no hay que buscar otro sartén ni nada, la pones encima, la podés, si no querés tener que se embadurne de frijoles, la pones encima del arroz, calientísima, divina, agarramos ya donde va a quedar. Hay gente que agarramos donde va a quedar. Está suavecita. Agarramos arrocito. Ah, flaco. ¿Ah? Ni gasté. Una cucharadita, poquito, no mucho. Esta es una receta que rinde. Práctica para un cumpleaños, como te digo, llega la visita. Entonces, tenés unos frijoles divinos, ¿verdad? La salchicha, volví a ver. Le puedes agregar pico de gallo, en este caso... le vamos a poner unos tomatitos, ¿verdad? Vamos a agregar una cucharadita, puede ser jugo de limón o vinagre al tomate, así tenés varias sensaciones en la boca, ¿verdad? Y la cremita. La cremita. ¿Van a comer ustedes, flaco? Este puede costar... ¿Con cuánto dinero? Estamos hablando que ahí habrá, que unos 15 córdobas, tal vez. No, más, porque la tortilla vale 10 pesos. Entonces, tal vez aquí hay unos 20 pesos. 25. Unos 25, tal vez. Que frijoles fue una cucharadita. Arroz, una cucharadita. Tres rodajas de tomate. Y uno que te crema. Está bien light, ¿verdad? Súper. 25 exagerando. Entonces, venimos aquí. Inmediatamente nos vamos para allá. Cerramos la punta y le volvemos a dar vuelta. Ahí está, ¿ves? Precioso, bonito. Lo podemos cortar. ¿Ah? ¿Cómo decís? Entra en tu presupuesto. Lo pones aquí. Lo pones aquí. Le puedes hacer una salsita. Esto es una comida. ¿Por qué quise hacer esta receta con usted? Porque me va a hacer una señora muy fina, muy elegante. Porque redes sociales es improvisado.
es diferente, es salido del, tal vez del formalismo. Cuénteme rapidísimo antes que despidamos, ¿a dónde le encuentran para contrataciones, para que le maneje todas sus redes? Ok. Además de ofrecer el servicio a los emprendedores y las emprendedoras, sobre todo, también estamos también en la empresa corporativa, ofrecemos servicio de guerreros digitales, donde nosotros capacitamos a su fuerza de ventas en temas de uso de WhatsApp Business, por ejemplo, como una herramienta para convertirte en una maquinita de ventas. Entonces, todo su personal de venta aprende a usarlo a un nivel profesional. ¿Y son cursos? ¿Cursos online o la gente llega? Mira, podemos hacer híbrido con esta nueva normalidad, ¿verdad? Que ya tenemos pues más de un año de tenerla, pues prácticamente lo podemos hacer tanto virtual por medio de las diversas plataformas que nosotros usamos para nuestro entrenamiento, y algunas empresas lo piden en físico, pues en sitio. ¿A dónde se dan cuenta? ¿Para las páginas? Nosotros tenemos nuestras páginas, redes sociales, es tiemposdenegocios.com, que es la página web, y nos encuentra como revista Tiempo de Negocio, y también como Digital Business Women Network, que es un que es el programa pues donde está el apoyo a la mujer emprendedora. Bueno, pruébelo, tiene que probarlo. Así. Yo le ayudo a bajar, deme su mano. Ok. Y está, y pruébelo ahí a como pueda. Le diría a los chavos que prueben, pero no crea que después ellos son unos guerreros aquí, no se preocupe. Vamos a romper la dieta. El protocolo y la dieta. Está bueno, ¿verdad? Está buenísimo. Está buenísimo. Los quiero, los amo y los adoro. Soy su chef Juan Carlos Gutiérrez. Otro super programa. Les espero hasta la próxima. Los amo. Excelente.